i started carrying the friends Y hey, buenas a todos, un saludo a su arquitecto. ¿Cómo estáis? Pues van, feliz miércoles y bueno, como veis, hoy, hoy he entrado en PS4, ¿vale? Esto es juego PS4, ayer este método lo grabé en PS5, para aquellos que dicen, no funciona, está parcheado, como siempre, en cuanto a alguien no le sale una cosa, no funciona, está parcheado, no funciona, bueno. Pues como veis, ¿vale? Me estoy comprando... Vale, me he comprado el club nocturno, bueno, no lo tengo ni, 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 ni las preliminares hechas, simplemente he comprado, entrado al club nocturno y esa, esa furgoneta nos la regalan, ¿vale? Cuando, cuando compramos el club nocturno, pero ya os digo, no he hecho ni lo de ir a por el DJ nada de nada, ¿vale? Entonces, cuando compramos aquí, ¿vale? Como yo no he hecho todavía estos cinco misiones de venta, compro el mule personalizado, ¿vale? Me he tenido que comprar también el centro de operaciones, que no lo tenía. Eh, bueno, y os voy a dar algunos consejos, pues no, sobre todo para que lo hagáis de una manera un poquito más rápida y que os salga bien, ¿vale? Para esto necesitamos, al menos yo creo que un Eclipse Towers, que es donde lleno de coches, pero por lo menos coches a perder, yo me he colocado en el 9, que son los dos que tengo de Eclipse Towers, y en el 31. A mí me están llegando, la mule me está llegando al 31, es decir, en el segundo Eclipse Towers, pero por si acaso tú te colocas. En las dos primeras posiciones de los Eclipse Towers que tengas, coches a perder. Puede ser el Duque Odeat, puede ser el 8 ¿vale? No utilicéis coches de la calle, sino las copias os darán menos valor. Los Isis, vas, eh, eh, si lo duplicas con coches de la calle, solo te dará un millón. Entonces ya os lo adelanto, ¿vale? Coches de 0 dólares que compréis en el juego, ¿vale? De esos de Superautos San Andreas. Bueno, muy importante, para adelantar cosas, ¿vale? Yo ya tengo el B2 lleno de coches LG RH8. Vamos a coger un coche de la calle, lo sustituyo por uno de los LG RH8 y ya me lo dejo aquí preparado. ¿Vale? Porque sabéis que luego lo vamos a necesitar. Entonces, ahí nos dejamos un coche de la calle. ¿Veis? Esta semana hasta mañana jueves tenemos en descuento el centro de operaciones, que yo me lo he tenido que comprar. Para que veáis que en esta cuenta no tenía ni centro de operaciones. ¿Vale? Ni los carritos del buque no tenía nada. Me he tenido que comprar el Arena War, eh, me he tenido que hacer un Easy. ¿vale? Me he tenido que hacer un Easy en el Arena War. También serviría el LG Retro, que es un LG RH8 que te lo llevas a Venice y lo conviertes en retro. Ese coche, las copias nos darán 800-900 mil dólares. También sirve el Sultan RS, la moto de Adbike del Arena War. Incluso hasta lo más barato, el Albany Primo, también las copias sirven para, para vender. Bueno, fijaros, ¿vale? Una vez que ya hemos hecho eso, que ya lo tenemos todo, hacemos seguro. Yo lo podemos hacer dentro del búnker o fuera, pero atentos, ¿vale? Vamos a misiones de contacto, misión de contacto a solas. Lo que tenemos que hacer es estar mirando el minimapa, más que el 2D4, 3D4. Si nos sube la actividad, pues bueno, cambiamos de sesión, ¿vale? Repito, misiones de contacto, ¿vale? Y tenemos que ver que el coche desaparezca del mapa, ¿de acuerdo? Vale, vamos allá, para que lo veáis. Me voy aquí. Es que me molestan un montón estos mensajitos de Yera. Misiones de contacto, misión de contacto a solas, seguro y atentos, ¿vale? Yo miro el minimapa, estoy mirando el minimapa, el coche. Y en el momento que yo vea que el coche desaparece, levanto el móvil. ¿Vale? Yo estoy ahí, está buscando, en PS4 tarda más en encontrar, y ahí. Eso, y aquí, nos quedamos aquí. ¿vale? lo que tenemos que conseguir es que el coche, el ICI, desaparezca del mapa, del minimapa, y veamos el punto amarillo, ¿vale? Luego más adelante vais a ver que no hace falta incluso que aparezca lo del 3D4, 2d4, no hace falta, lo único que tenemos que conseguir es ver que desaparece el ISI del minimapa, levantar el móvil rápido, irnos a misiones, ¿vale? y que aparezca el punto amarillo. Eh, si lo estáis haciendo dentro del búnker, pues tendréis que ver el punto azul del centro de operaciones vale este es mi Easy original de acuerdo este es mi Easy original si le ponéis si le colocáis el mortero en el arena War, el coche sube de valor casi un millón ochocientos millón puede llegar hasta 2 millones ojo yo lo dejo así para que veáis que la placa cambia cuando yo hago el truco vale si yo fuera para sacar dinero le dejaría puesto el mortero bueno dejamos ahí aparcadito el easy vale y ahora nos venimos aquí al B1. ¿De acuerdo? ¿Veis? Aquí tengo la mule personalizada que yo me he comprado. Perfecto. Y ahora lo que hacemos es montarnos en ella. Si le ponéis los misiles, por ejemplo, si tienes dinero de sobra, pues, pues mejor antes de hacerlo, ¿vale? Pero bueno, si no lo pones, yo creo que funciona igual porque es vehículo armado. Aceleramos, ¿vale? Aceleramos, nada más montarnos y boom. Nos tenemos que ver que la, el, la mule desaparece. Cogemos nuestro búzar, si estás en seguro ser, o si tienes el Sparrow del Cosaca, o un coche de la calle, ¿vale? No cojáis vehículos personales, ¿vale? Porque si no, Alicia aquí no estaría. No me cojáis un vehículo personal, nos montamos en el coche y ¡bam! ¿Vale? Coche duplicado. Y ahora, este coche que está aquí es la mule, ¿vale? Ya lo sabéis, este coche que está aquí es la mule. Yo aquí, eh, como os tiene el búnker de la granja, la, que esto, para hacer este truco, el búnker de la granja es un poco fastidiosillo, ¿vale? Porque te puede dejar el easy. Yo intentaba alejarme un poco para pedir el easy, porque ayer dio la casualidad que lo pedí y, se, y me lo puso ahí, pero de normal te lo coloca en la autopista, ¿vale? De normal. En cambio, en otros búnker te lo puede poner mucho más cerca. Bueno, pues te coges el Buza, repito, no cojáis otros vehículos personales, un coche de la calle, y ahora cogemos este coche. ¿Vale? Que es la mule, ¿vale? Este es la mule, y para distinguirlo de los demás lo traemos a los Santos Custom, a un Santos Custom, ¿vale? O al Avenger. Yo aquí es que no tengo el Avenger, no tengo comprado ni el Avenger. Entonces, aquí yo le pongo un color diferente para distinguir este Easy que lo podremos vender al final, como os voy a demostrar, para desbuguearnos, para que luego no llegue nadie diciendo, es que ahora te vas a dejar espacios vacíos en el club nocturno. Pues no, hasta eso está controlado, ¿vale? Y entonces, para desbuguearnos, es tan fácil como acercarnos a una actividad que está aquí en el suelo, o coger unas de Autonoptions, eh, eh, misiones, de Rostar, entras a una actividad y la abandonas. Ya está. ¿Vale? Entonces, ahí ya estoy desbugueado. Ahora nos venimos aquí. Taca, taca. ¿Vale? Hay que desbuguearnos. ¿Por qué? Porque ahora lo que vamos a hacer es coger mi coche original que se vino al B1. Llamamos al centro de operaciones, es decir, para desbuguearnos lo único que hay que hacer es entrar a en la actividad y salir. No hace falta ni a Nahuac, ¿vale? Traemos el coche original al centro de operaciones y lo metemos. ¿Vale? Entonces, pero si os acordáis, yo ya tengo un coche de la calle ahí preparadito en el B2. ¿Vale? Perfecto. Ahora que he enviado. Ahora he enviado el Easy, que es la mule, al B1. ¿Vale? Pues aquí dejamos el coche ahí. En el centro de operaciones salimos andando, nos venimos al B1. Ahí está, ¿vale? No lo hagáis al revés, porque un coche del B2 no puede entrar aquí en el B1. Es decir, entramos en el B1, que esto en realidad es la mule, lo sacamos fuera, entramos al B2 y por qué coche lo sustituimos? Por el de la calle. ¿Vale? Que en este caso es el Valer. ¿vale? Yo ese lo cogí de la calle. Perfecto, ahora tengo el Valer. En el B1. Perfecto. Ahora cogemos el Valer, este, el coche de la calle. Porque si yo aquí, ahora fijaros, voy a comprar una mule, os lo demuestro, te dirá que no puedes comprar. ¿Veis? Compra fallida. Ya tienes este vehículo. Pues entonces cogemos el de la calle, lo sacamos fuera. Ahora hacéis lo que más os gusta siempre, GTA, que es reventar cosas, ¡pum! ¿de acuerdo? Para tu casa. Y entonces ya tenemos liberado el B1. ¿Vale? Ya tenemos liberado el B1. Entonces, ahora a partir de aquí, ¿veis? Ese, ese es el, el mule. ¿vale? Pues a partir de aquí, incluso con el, el, el duque Odea también puede servir. O cualquier coche de coste cero que lo podáis comprar en Soperato San Andreas, y 8 Y ahora fijaros, ¡pum! magia, ¿vale? Le decimos comprar en el en el, en el nocturno, en el B2. Pero en realidad nos los va a colocar en uno de nuestros Eclipse Towers. Por eso tienen que estar nuestros garajes llenos. Y a mí me dice, entrega realizada en tu garaje de Eclipse Tower 31, que es mi segundo Eclipse Tower, en la posición 2, como vais a ver. ¿Vale? Hay que tener esto lleno de coches. Es aconsejable que. Eh, y si tienes el, el B2, el B3 y el B4 lleno de LGS 8 pues oye, te tiras un día haciendo esto, pero es que te haces ya millonario porque te vas a llenar todos los garajes del Club Nocturno de Isis. Bueno, atentos, me traigo aquí un LIRH8 y pum, lo sustituyo y envío la mule para el B2. Y ahora fijaros para hacerlo más rápido, ¿vale? Estando aquí, compramos una mule, que son 90.000 pavos. Le digo Club Nocturno el B2, pero me lo va a traer aquí, ¿vale? Entonces, para hacerlo más rápido, nos vamos al punto azul. Entonces aquí, esto también lo tienes lleno de rh 8 Pues mejor. Lo movemos de sitio. Y mientras va llegando la mule, volvemos a comprar otra. Que ayer os dije de hacerlo una por una, ¿vale? Compro otra. ¡Pum! Me dice Club Nocturno, al B2. Me dice que está lleno, porque en realidad lo está trayendo aquí. Lo estamos comprando aquí. Nos vamos al punto azul otra vez. Perfecto. Y siempre, como la mule viene a la posición 2... Pues voy colocando el LGRH8 en la posición 2, ¿vale? Aquí lo voy a hacer tres veces, ¿vale? Compro otra y le digo el club nocturno al 2, pero en realidad sé que me está llegando aquí a la posición 2 del, eh, del Eclipse Towers. ¿Vale? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Como tenemos el club nocturno lleno de LGIS 8 vamos llamando al mecánico, aquí con paciencia, porque tarda, tarda un poquito. Si tuviésemos, yo qué sé, en vez de LSR8, no sé yo si también es que estoy pensando ahora sobre la marcha eh, cruz nocturno o sea moteros y, y en vez de lgsrh 8 antes sería la fagio vale pero bueno no nos compliquemos la vida ¿vale? vamos llamando a los elegis rh8 del club nocturno y taca y vamos sustituyendo los las mules que a, van apareciendo aquí que hemos comprado vale esto lo vais haciendo salir y entrar salir y entrar ir pidiendo los LGRH8 cuando hayáis terminado vale veis yo la mule no está aquí porque la mule es la, el easy que tengo ahora en el B2, pero estamos bugueados. ¿Vale? Bugueados para comprar mules. ¿De acuerdo? Ahí está. Ahí, y, y aquí os demuestro que son placas distintas. Es decir, muchos dicen: ¿Qué son placas limpias? Pues números y letras diferentes. ¿Vale? Si tú vendes dos coches con los mismos números y las mismas letras, rostra, eso lo detecte, te pueden banear. ¿De acuerdo? Por eso es truco de placas limpias. Entonces, fijaros, ¿vale? Yo tengo ahí unas mule, cambio de sala por invitación, aparezco en el búnker y hacemos lo mismo, ¿vale? Misión a sola, seguro, miro el mini mapa y en el momento que yo vea que, le, que el Easy desaparece del mini mapa, levanto el móvil, ¿vale? Si tarda mucho, vuelvo a buscar, misión a sola, seguro, ¿vale? Espero un poco y en el momento que yo vea que el Easy desaparece del mini mapa, levanto el móvil. Me voy aquí a misiones y van. Y tengo que comprobar que el Easy no se vea en el minimapa y que tenga el punto azul allí del centro de operaciones. ¿Vale? Para demostraros que se puede hacer tanto fuera del búnker como aquí dentro. Colocamos el coche. Aquí me lo dejo. Que es el mío, que solo tenía este. Este es el, el mío original. Porque el otro Easy es la mule. Que ahora os voy a demostrar al final que lo podemos vender y quitarnos ya el bug ese que tenemos para la mule. ¿Vale? hasta eso para que no me digáis que luego quedan espacios vacíos pues ya sabéis dejamos el easy ahí colocado nos venimos al nocturno con el búzar taca taca y ahora a partir de aquí pues nada según vas cogiendo mules nos montamos aceleramos vale nada más montarnos pum aceleramos aparecemos en la calle y, pum el coche desaparece coges el buzar ahora nos vamos de caminito otra vez para el búnker entramos que aquí antes, eh, cuando empecé a grabarlo, me desapareció el y Aquí entré y no estaba el ICI. Digo, ostras, qué raro. Pero bueno, cambié de sesión y lo volví a hacer y sin problema, ¿vale? No está parcheado, para que lo sepáis. Si os pasan esas cosas raras, pues oye, pues cambiamos de sesión. Ahí, habéis visto que ha cambiado la matrícula. Perfecto. Y siempre, siempre salimos del centro de operaciones andando, ¿vale? Andando. Y así una y otra vez, ¿vale? Aquí ahora solicitaríamos el. Vamos al centro de operaciones. Ya sabéis que si aquí ahora vas a solicitar el vehículo personal y te dice ya estás usando tu vehículo personal, te vas a las instalaciones o a cualquier garaje, coges un coche no armado, aceleras, sal, como en el vídeo de ayer, sales a la calle con el coche no armado que aparecerá en el minimapa y entonces ya solicitas el coche del centro de operaciones. ¿Vale? Ahí está. ¡Epa! ¿Veis? Y yo ahora, pero ya, ya habéis visto, o sea, para los que decían que en PS4 no funciona, pues he entrado y lo he hecho y lo he grabado en PS4. ¿De acuerdo? Y este coche, si ahora me lo. Eh, una vez que hemos acabado, vamos a vender, fijaros, las copias nos dan casi un millón Y yo no le tengo puesto el mortero. Si le pongo el mortero me llega casi al millón novecientos. ¿Eh? Ojo, ¿de acuerdo? Entonces, repito, este lo almaceno, que ya hemos acabado de duplicar, ¿vale? Fijaros, yo todavía estoy bugueado, si yo aquí fuera a comprar, ¿vale? si esto nos quedamos así, ¿vale? Podríamos seguir luego comprando mules, ¿de acuerdo? Pero si ya nos hemos hartado de duplicar, entramos en una actividad, salimos y ahora os voy a demostrar que yo ahora voy a pedir el, el coche, que es la mule, que tengo en el B2, que es el Easy, que tengo al final, ahí al lado del Duque Odead, ¿vale? Es que esta la cuenta con la que yo hago el Frozen Money, por eso no, no voy a duplicar muchos. He entrado para demostrarlo Y esta, que es la mule, ¿vale? Para ya desbuguear ese espacio, para que no os cree espacios vacíos. Lo vendemos. Taca, taca. Y ahora os demuestro que si yo voy a comprar una mule, ya se ha acabado el bugueo, y me va a colocar, me voy a comprar una mule, me la va a colocar en su sitio, por si alguno al final quiere tenerla ahí. Pero como veis, truco funcionando, fácil. ¿Vale? En el momento que, que lo practiques y tal, ya vais a ver que, y lo hagas del tirón, oye, que. Y luego ya sabéis, cuidadito a la hora de vender, ¿vale? Para que nos den el 100% del valor de los coches hay que esperar 18 horas de la vida real, ¿vale? Te vendes un Easy, te esperas 18 horitas, vendes otro. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, como siempre, Ash Black.